presencia de mi Padre es inevitable en el pregón. Sin Él no hubiera sido papatar, pregonero, no hubiera sido nada en la vida. Su presencia y su recuerdo marcan cada uno de los rincones de mi casa. Pero entre tantas cosas que le pertenecieron, yo guardo con especial cariño una simple carta. Una carta que le mandó la Hermandad de los Estudiantes, aquella en la que había vivido en primera persona la transición casi coetánea a la política que supuso la conversión de las cuadrillas tradicionales a las de hermanos costaleros. Como mano derecha de Salvador Dorado Penitente, su maestro, Manolo Santiago fue el verdadero impulsor y artífice de esa cuadrilla, aunque su nombre haya quedado relegado en la historia por no ser el titular de la misma. De él se podría decir que fue el primero que creyó en los hermanos costaleros, aquellos que en 1973 se atrevieron a cruzar la puerta del rectorado cargando la buena muerte de Dios. Todo esto no se podría entender si mi padre no hubiera querido, no hubiera profesado verdadera devoción hacia ese Cristo muerto de Juan de Mesa. Juan de Mesa había dejado dormido a ese Señor de la Buena Muerte para aliviar su pasión y sus afrentas. Ese amor le hizo confiar en aquellos jóvenes que se atrevieron a dar el paso, a ceñir el costal, a aprender lo que hiciera falta para cumplir su sueño. Confiaste, Padre, porque querías a Dios pendiente de la cruz en la Buena Muerte y querías que los costaleros que lo pasearan por Sevilla sin otro interés que el del propio y su propio sentimiento. Tanto quisiste al Señor, tanto lo quisiste, que desde el primer momento de tu vinculación a Él lo llevaste en tu pecho, junto al latido de tu corazón, para que Él fuese el que te guiase en tu vida. Lo tuviste como ejemplo de humildad, de belleza, de armonía. Cuando los avatares de la vida te hicieron alejarte de Él, lo seguiste en su caminar del Martes Santo, siempre pendiente de Él, y al final de tus días, cuando tú pensabas que esa estrecha relación entre vosotros iba a seguir siendo íntima y particular, Él volvió a tocar el llamador de tu corazón para que tú fueses de nuevo ese catedrático justo en sus lesiones, vibrante en sus palabras y estando en una silla de juez, con los ojos brillantes y nublados por las lágrimas, volvieses a ser su capataz y su guía. Volvistes a dar esos tres golpes secos del llamador, llamando a las mismas puertas del cielo y pidiéndole a Él su eterna buena muerte. Aquel momento no podría ser contado con palabras. No sé qué hora sería la de aquel dulce recuerdo. Quizás ahora me pierdo entre la memoria mía, aunque me olvide qué día marcaba la primavera, no olvidaré la primera chicota en el rectorado. La hermandad te había nombrado voz de la trabajadera. Tu emoción y tu mirada le hablaban de tú a tú, fija y abierta en la cruz, su muerte crucificada y en la sangre derramada, el espejo de tu llanto. Tu emoción y tu quebranto tenían razón de más. Tú serías el capataz de su eterno Martes Santo. Te arrojaron. Te alzaron hasta el martillo y el ángel con su trompeta puso melodía quieta entre su cuerpo y tu anillo. Así fue,
así, sencillo. Tembló el clavel en su anhelo, brillando en el terciopelo del palio de vuestra angustia. Tu clavel ya no se mustia, está sembrado en el cielo. En tan divino jardín sigues con tu voz mandando, vas cada día igualando a un hermoso querubín. ¿Qué igualá, padre sin fin? ¡Cuán inigualable suerte! Ya no me hace falta verte, vas en su cuerpo grabado, te quedaste reflejado, dormido en su buena muerte.